La historia de PAMS es una historia muy interesante. Un grupo de médicos peruanos se reunieron en Atlanta, Georgia, en 1973 y decidieron fundar una sociedad médica peruana. Así nace Peruvian American Medical Society, PAMS, con dos objetivos principales: mejorar la salud de los más necesitados del Perú y mejorar la educación médica en el Perú. Pero a través de los años, esto ha crecido enormemente. Todos los miembros en diferentes estados de Estados Unidos se han unido a PAMS para lograr sus goles, sus metas. Estos objetivos se cumplen a través de misiones médico-educativas anuales al Perú, con apoyo de instituciones públicas y privadas de Estados Unidos y el Perú. Gracias al esfuerzo y la labor de los miembros de PAMS, médicos egresados de diversas universidades del país, se ha logrado realizar numerosas iniciativas en bien de la población más necesitada del Perú. De esta manera, PAMS contribuyó en la construcción de un centro de cirugía cardiovascular en el Hospital 2 de Mayo, el centro de quemados de Arequipa y un policlínico en Chincha. Como tenemos ya casi 50 años de vida, hemos hecho mucho desde el principio. A través de las misiones médicas, que eran como 10 a 15 por año. Al trabajar en colaboración con escuelas de medicina, PAMS también aporta con la mejora de la educación de los estudiantes de medicina y médicos del Perú. Es por ello que se funda el capítulo de San Fernando, formado por exalumnos de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero es en el año 92 en el que se juntan ya con la idea de formar una sociedad de exalumnos de San Fernando. Y entonces este capítulo está dirigido fundamentalmente a colaborar con la educación médica de la universidad, de la Facultad de Medicina. La alianza entre PAMS y la Facultad de Medicina de San Fernando ha permitido implementar y equipar nuestra facultad con laboratorios e implementos necesarios para la formación de nuestros estudiantes. Contribuimos a la construcción del laboratorio de la doctora Berta Muroncle. E hizo bastante dinero, y cuando falleció se recordó de su alma mater. San Fernando lo que deseaba era que ese dinero se utilizara para un laboratorio en el Hospital 2 de Mayo, que necesitaban. PAMS también ha hecho contribuciones para implementar las aulas de telemática, revistas y libros para la biblioteca, equipos de alta tecnología para implementar el centro de simulación. De igual forma, han contribuido monetariamente en la adquisición de bases de datos como Dynamed, Enfermería El Día, así como la fundación de la unidad de telesalud. Durante la pandemia, PAMS fue fundamental para continuar con la formación de nuestros estudiantes a través de los medios digitales, contribuyendo de esta manera con la adquisición de tablets. Entonces ellos encontraron la persona que vendía las tabletas, y nosotros pusimos el dinero, y en un 2x3 se hizo, y fue una gran ayuda porque se necesitaba esa rapidez. Actualmente PAMS viene realizando webinars con nuestra facultad y otras universidades del país, y proyectan seguir participando en todo lo que San Fernando necesite. Hay gran productividad académica, hay predisposición y ayuda que queremos hacer a la Facultad de Medicina, y esa es parte de lo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Y nos complace mencionar que San Fernando es parte de esta relación. Estamos muy interesados en participar en el currículo, y también muy importante que los estudiantes participen en algunas de nuestras misiones, se eduquen y que ayuden en el cuidado médico. Estamos ahora en una relación muy simbiótica, muy, muy buena. Estamos pensando incrementar los webinars, hacer más mentoría para los estudiantes de medicina. Creemos que nuestra labor médico-asistencial y educativa sería fortalecida trabajando más cercanamente con una buena facultad de medicina y con el Colegio Médico del Perú. De manera que crearíamos una situación que se llama win-win, todo el mundo gana. Esos son los planes. Llegará el momento que podamos ir a Perú y hacer visitas presenciales
a dar nuestras charlas en nuestras queridas aulas de San Fernando, y luego tal vez tenemos planes también de que los estudiantes de medicina, los residentes, puedan rotar con nosotros en las diferentes misiones. Tenemos unas 20 a 30 misiones. Este constante apoyo de los miembros de PAMS a San Fernando tiene sus frutos cuando los estudiantes ocupan los primeros puestos y son reconocidos a nivel nacional e internacional. Y yo creo que le debemos al Perú y a San Fernando algo para que contribuyamos como pago y como recompensa a todo lo que nos han dado. Nosotros deseamos que la Facultad de Medicina, que nosotros del Colegio Médico, trabajemos juntos para mejorar nuestra misión académica y educativa a beneficio del peruano. La participación con PAMS ha enriquecido mi vida, no solo en el área profesional, pero en el área personal. Es una ganancia que no se puede comprar. Desde la Facultad de Medicina, estamos seguros que seguiremos consolidando nuestra alianza con la Peruvian American Medical Society, PAMS, en beneficio de la calidad académica y la formación de nuestros estudiantes. Personalmente Perú, que PAMS esté personalmente en Perú. Unidos vamos a poder lograr el control de COVID. Hoy, parte de la celebración, tenemos dos excelentes médicos peruanos como expositores. Primero es el doctor Manuel Valdivieso, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, oncólogo y otras cosas, expresidente de PAMS, actual director de educación de PAMS y un director muy eficiente del policlínico PAMS Chincha. Él ha sido activo en todas las misiones de PAMS en Perú. El segundo expositor es la doctora María Sjogrens, igualmente con una larga lista de títulos, pero hepatóloga y gastroenteróloga en el Walter Reed National Medical Center en Bethesda. Ha sido presidente de PAMS y tiene muchos años de experiencia trabajando directamente con las misiones médicas en Perú y otras actividades, muchas de investigación, como probablemente van a oír pronto. Finalmente, quiero dar la bienvenida a este simposio a todos ustedes y muchas gracias por vuestra presencia virtual. Gracias. Seguimos. Entonces, primero será Manuel. Manuel, ya. Comparto mi pantalla, pero voy a procurar hacerlo. No sé si la ven ustedes. Yes. Ok. Muy buenas noches. Muy agradecido, Miguel, por tu introducción. Muy agradecido al doctor Luis Enrique por estar, por su amable invitación de que seamos parte de este saludo al Día de la Medicina del Perú. Señores, señoras autoridades de la Facultad de Medicina, profesores, estudiantes, amigos todos, muy buenas noches. Hablar de la PAMS en media hora para mí es un reto, porque a pesar de haber trabajado en la organización por más de 30 años, es difícil resumir brevemente lo que es PAMS, lo que se hace alrededor de los, a través de los años, con 15 a 20 menciones al año. Lo que voy a hacer es recalcar ciertas cosas que se hacen para ponerlo como ejemplo de lo que significa PAMS, pero de todas maneras va a haber errores de omisión que son involuntarios y por lo cual ya le pido a mis colegas mis disculpas. La PAMS es una organización caritativa fundada en el año 73 por peruanos que en ese entonces querían ayudar a su patria. Eran miembro de la promoción Juan Werner, y el objetivo de ellos fue pues hacer esfuerzos para mejorar la salud peruana en el Perú, especialmente los más necesitados, y también mejorar la educación médica en el Perú. Esto se ha llevado a través de 15 a 20 misiones médicas al año antes de la pandemia. Después estamos concentrados en programas de apoyo a larga distancia que incluyen telemedicina, teleconsultas,
apoyo económico, por supuesto, y también conferencias virtuales. Ese es el grupo de colegas que el año 73 se juntó en Atlanta, en los 15 apóstoles, como digo yo, instigados por el doctor Henry Remy Chan Sánchez, que fue líder del grupo en ese entonces. El primer presidente elegido fue Agustín Arbolú, que está acá en la fotografía. Este grupo tuvo mucha visión y se organizó la PAM de manera que fue registrada oficialmente en el estado de Michigan. Tiene un board de directores, tiene 12 comités que manejan la institución a través de Estados Unidos y también íntimamente conectados con lo que pasa en el Perú. Tenemos 6 capítulos que son más que todo regionales, con excepción del de San Fernando, que es pues académico, que es los alumnos de San Fernando. Miembros son médicos de varias facultades de medicina, incluye San Fernando, Cayetano, Ricardo Palma, tenemos Villarreal, Trujillo, Arequipa, etc. Y también hay miembros en el Perú que son miembros de PAMS, y también tenemos miembros que no son médicos, pero están unidos a nosotros a través del cariño que tienen por la patria. Estamos representados en el Perú por una ONG que se beneficia de ayuda internacional, por eso se llama IPREDA, y tenemos un representante legal. Doctor Oscar Miranda, a quien se le ve acá con su mascarita de protección, él es tu líder en el Perú. Él es el puente de comunicación entre PAMS y MINSA, Colegio Médico, hospitales, facultades de medicina, ministerio de relaciones exteriores, entidades reguladoras y financieras, SUNAT y otras. Las entidades con las que hay que besarles el anillo son muchas, ¿no? Ellos nos ayudan a implementar nuestros programas médicos, educacionales a larga distancia. Estamos de allá para que sean más efectivas en el Perú. Gracias a acuerdos nacionales e internacionales, nosotros trabajamos bien. Tenemos acuerdos con la Academia Nacional de Medicina del Perú, Baylor College of Medicine en Houston, Case Western Reserve y la Cleveland Clinic en Ohio, Colegio Médico, Facultades de Medicina como San Fernando, Cayetano Heredia, etc. De manera que tenemos bastantes acuerdos que nos ayudan, nos impulsan a trabajar en forma comprensiva a través del país. Este es un mapa que demuestra en gran parte las diferentes misiones médicas que ha hecho la PAMS en el Perú desde hace ya más de 30 años. Acá lo represento en colores para reflejar ello que está en azul, ocurre en la costa, lo que está en marrón es en la sierra del Perú y lo que está en verde es en la selva. Como ustedes se dan cuenta, sería imposible que le dé yo 5 o 10 minutos a cada misión y que sea en realidad reflejar de verdad lo que hace o lo que han hecho en el pasado. De manera que voy a tomar solamente varios ejemplos de ellas para que ustedes tengan una mejor idea de lo que hacemos en el Perú. Empiezo con esta diapositiva que hace demostración de 2 misiones fundamentalmente importantes para nosotros. De la izquierda, de la niña que está acá operada, representa pues el programa de cirugía cardiovascular y torácica del 2 de mayo, que fue creada, instituida por el doctor Efraín Montesino y su esposa María, el año 98. Esta misión ya es permanente, ha progresado también, a pesar de que al principio Efraín tuvo que levantar contra viento y marea, como dice la expresión, ahora ha sido ya bautizada oficialmente como parte de MINSA, parte del hospital, y tiene bastante tecnología moderna, en parte proveída por el gobierno coreano del sur y también por el gobierno del Perú. Y de la derecha, ese programa que se tiene en la unidad de quemados en el equipo del colegio ya del Honor y Delgado, que fue cofundada en parte por el doctor Aníbal Pepper y que voy a decir algunas palabras en unos minutos. Esta diapositiva trata de mostrar la contribución del doctor Efraín Montesinos y la cátedra que él ha hecho con un ejemplo tomando uno de sus residentes, el doctor Rafael. Como dije, Efraín es el pionero de nuestras misiones médicas, fue creador del programa de cirugía torácica y cardiovascular en el 2 de mayo.
En el año 2000, su programa fue aceptado como parte del residentado de San Fernando. El 2006, el doctor Aldo Rafael, su primer residente y graduado del programa. Desgraciadamente, en el 2007, Efraín falleció. El 2008, MINSA adopta el programa, como dije, con ayuda económica del programa del gobierno de Corea. Este centro ahora es referenciado para el cuidado de enfermedades cardíacas de adultos y de niños y está bajo la dirección del doctor Julio Peralta. Lo importante acá es que el círculo se cierra. El doctor Rafael, después de graduarse en el programa de doctor Montesinos, sale en la famosa Cleveland Clinic, que es famoso programa de tratamiento de cirugía cardíaca. Ahí se entrena él y del año 12 viene una o dos veces al año a operar en el Hospital 2 de Mayo, trayendo un equipo completo, anestesiólogos, enfermeras, etcétera, y con el gran enfoque en cirugía mínimamente invasiva. Por eso no es sorprendente ver dentro de las cosas que ha hecho en el Perú, descripción de siempre primer caso de canulación de arteria arterial para cirugía y disección de aorta ascendente. Primer caso de muchos reemplazos de válvulas, una o dos válvulas del corazón con cirugía mínimamente invasiva y con muy buenos resultados. Y Aldo sí ha cometido a ayudar a este programa, de manera que recientemente ha enviado dos máquinas de derivación cardiopulmonar al Hospital 2 de Mayo, a este programa específico. Continúo con la unidad de quemado de honor y delgado, como dije, cofundada por el doctor Aníbal Pepper. Su maestro y tutor en Arequipa, el doctor Carlos Galdo, y los doctores Germán Muñoz y Guido Lozada, que con un esfuerzo arequipeño grande, este centro de excelencia continúa el día de hoy, continúa trabajando muy bien y ha sido foco de entrenamiento de diferentes unidades de quemados a través del país. El capítulo de PAMS en Illinois y el doctor Aníbal Pepper visitan y operan y donan frecuentemente a esta unidad. Han ido donado varios dermatomos, máquinas de anestesia, monitores, aspirador, respirador y expansor de piel. Ellos con cariño vienen siempre a Arequipa y ahí trabajan, pues, ¿no? Y la contribución más reciente es una donación de $12,000 para comprar el equipo de protección personal. Siguiendo con la presentación, menciono ahora la misión médica de Huancavelica y Lircay. Primeramente llamo la atención acá la foto del doctor Ralph Kuhn. Ralph, cirujano también cardíaco, cardiovascular. Él dirigió la misión de Ayacucho por 10 años. Después cambió a Huancavelica a trabajar con la compañía Minas Buenaventura y la gente local. Y el gran esfuerzo que se ha hecho es de trabajar con misiones grandes dedicadas a cirugía, a medicina y también ha contribuido con bastante equipamiento a los hospitales de la región. Ahora que el doctor Kuhn se ha retirado de la práctica activa, lo reemplaza el doctor Rogelio Choi, miembro de nuestra organización, con ayuda del señor Alex Hermosa de Buenaventura. La misión de Santiago Chuco es importante porque es el doctor Pablo Pérez, el director. Él y su familia se dedican a venir a Santiago Chuco cada año, trayendo una misión larga que es médica, es quirúrgica, y también se ha obtenido recientemente una unidad de ambulancia para dedicarla al trabajo, especialmente en el área de Trujillo. Una de las cosas que hace este Pablo, por la cual lo reconocemos también, es que él está dedicado a ayudar a la gente joven que quiere entrenarse en este país. De manera que muchachos que están listos a tomar el step 3 del proceso de admisión a Estados Unidos, a entrenamiento de Estados Unidos, él los ayuda siempre cuando hayan tenido experiencia con misiones de la PAMS. Es un premio que se da al joven estudiante que trabaja por ayudar al peruano en misiones médicas, decide venir acá y Pablo lo ayuda. La misión del capítulo del norte de Dallas es importante porque Pablo, sea su director, hace una serie de cosas. Por ejemplo, está muy organizado y enfocado en el tema de reparación
de diálisis con oclusiones venosas centrales complejas. Y este tipo de reparo lo hace en el Hospital 2 de Mayo, en la que quiere formar un centro de referencia nacional para ese tipo de problemas. Además, se va a Trujillo, al Pedregal, donde trae una misión que atiende casos de pediatría, medicina familiar, ginecología, odontología. Han regalado bicicletas a niños que que tenían que caminar mucho para ir al colegio. Y después también han ido a la misión al Centro Médico Yantaló, que es importante porque este centro, dirigido por doctor, fundado por doctor Luis Vázquez, se ha formado completamente tecnológicamente, o es verde, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología moderna, este centro quirúrgico atrae a grupos de cirugía de Estados Unidos. Por ejemplo, acá al principio del año 20 hubo misiones de Universidad de Michigan, Universidad de Rochester en New York, Universidad de Atlanta. Ahora, desgraciadamente, por la pandemia, el centro ha cerrado las puertas, pero el potencial que tiene acá quirúrgico y médico en la selva, siendo muy moderno, es bastante importante. Y el doctor Vázquez lo ha dedicado al nombre de su mamá, por eso se llama Clínica Adelina Soplin. Esta misión, Aprendiendo a Pescar, es importante porque el doctor Miguel Pro, su líder, lo ha hecho en diferentes regiones del Perú. Lo que él hace es ayudar a la gente local a que críe sus animales, que le puedan producir alimentación, los huevos acá, que puedan ser incubados eventualmente para crear nuevos animalitos, y estando así ellos se mantienen, se hacen autosuficientes. Les enseña también a cómo sembrar diferentes tipos de cosas que pueden crecer en su región, como maíz, por ejemplo. Este chiquito te enseña el producto de ellos, que significa tener algo para alimentar a los animalitos. De manera que este centro de autosuficiencia es importante y lo dirige el doctor Miguel Pro. Otra misión históricamente importante por el líder era la misión a Cajamarca. Acá está Aníbal Zambrano y su esposa, Katy. Trae un grupo grande de médicos, también de anestesiólogos, de cirujanos. Hacían todo tipo de cirugía, inclusive primer reemplazo de cadera, primer reemplazo de rodilla. Hacían bastante cirugía de otorrinolaringología y también de reparo del labio leporino y de paladar hendido. Desgraciadamente, Aníbal falleció el año 15. Esa misión prácticamente está inactiva. Ellos también equiparon hospital regional allá con equipo completo de endoscopía para gastroenterología y cardiología. Este es un ejemplo de niños operados en esa campaña de Cajamarca. Dos hermanos con labio leporino, foto tomada el mismo día, antes y después de la cirugía. Y los resultados estéticos tan buenos que esta misión hacía en Cajamarca. El centro médico policlínico de Chincha es importante por varias razones. Primero, porque el líder nuevamente, Aníbal Zambrano, se movió de Cajamarca a concentrarse en Chincha. ¿Por qué? Porque en ese entonces, el año 2007, cuando hubo el terremoto tan fuerte que destruyó Chincha y Pisco, él era presidente de PAMS. Y la pregunta obvia que la gente hizo: ¿y qué hacemos por Chincha? ¿Qué hacemos por el Perú? Se vino a Chincha, conoció al doctor José Miguel Morales, se dio en la mano, y en forma así concreta se juntó dinero a través de PAMS, los miembros de PAMS, amigos de PAMS en el Perú y en Estados Unidos, y se construyó este edificio de 1.2 millones de dólares. Este edificio, en terreno dado por el gobierno del Perú, tiene pues 1.890 metros cuadrados de área, es de dos pisos. Y si uno toma en consideración todo el terreno que existe alrededor del centro médico, son 10.400 metros cuadrados. Este es un centro de excelencia, mucho potencial para encontrar espacios clínicos para entrenar estudiantes, residentes, no solamente en medicina, sino en enfermería y tecnología. Acá, por ejemplo, le demuestro los diferentes servicios médicos que hay diariamente, que hay bajo cita,
Y se ve acá fotografía, por ejemplo, tenemos equipamiento para hacer endoscopías del estómago y colonoscopías, exámenes, tratamientos en oftalmología, máquina de mamografía, aparato de colposcopía con capacidad para hacer conización, dentista dental acá, centro de cardiología con prueba de esfuerzo acá. Tenemos medicina ocupacional con equipamiento para hacer medimiento de audiometría y de espirometría. Les enseño ciertos ejemplos de esta misión para evaluar cómo la función de la PAM funciona en general y ver el potencial que existe. Por ejemplo, esta misión vino de Canadá, la Fundación Tango. Son 92 voluntarios en la que habían cirujanos de abdomen y laparoscópicos, oftalmólogos, cirugía de cataratas, dentistas con sillas así portátiles que llevaron para atender a la comunidad, problemas dentales. Habían albañiles. Y un grupo de albañiles que fuimos al orfanato y se encontró que la pared de un dormitorio colindante con la ducha siempre estaba mojada. Y decían, ¿por qué será? Albañiles dijeron, bueno, hay una cañería en la pared que está rota. Lo arreglaron completamente gratis. O sea, esta misión es importante porque tiene varias lecciones. Primeramente, la gente de Chincha, los hospitales locales en Chincha, por ser lo profesional, no nos dejaron hacer este tipo de actividad en Chincha. Tuvimos que irnos a Pisco, que es media hora al sur de Chincha, y en el Hospital San Juan de Dios lo hicimos todo esto. Y muy bien. Esta misión de la Cleveland Clinic es importante porque trae varios puntos para consideración. Primeramente, 2 semanas consecutivas, 2 equipos diferentes. Vienen profesores y vienen estudiantes. En cada oportunidad que se pudiese, ellos enseñan. Por ejemplo, acá el pulmonólogo está enseñando a estudiantes y a lo que encontró una radiografía de tórax tomada en el policlínico. Medio cardiólogo peruano en la emisión, enseñando al estudiante de medicina los hallazgos de cardiología de un paciente. Médico de medicina general enseñando a estudiantes de medicina cómo se maneja un problema de un paciente. Nuestra dentista acá, en la parte de abajo, 2 áreas donde hacían ellos esferia de salud completamente gratis. Y en la parte derecha baja, lo que hacemos con frecuencia en cada misión médica, vamos al asilo de ancianos, ¿no? Y acá se ve nuestro médico, doctor Ronald Malca, examinando a un viejito que está allá en ese sitio. Además de misiones médicas, también estamos listos a responder a desastres naturales. El año 17, las inundaciones terribles en el norte del Perú, también alrededor de Chincha, hizo que la PAM también respondiera. La presidencia era la del doctor Pablo Pérez. Y este es un ejemplo que se recolectó $120,000 para ayudar a Trujillo y comunidades aledañas, a Piura y también a Chincha. Se le ayudaba con atención médica, con se compraba alimentación para que la gente cocine, ayudara a la comunidad con comida, restaurante comunitario. Se hizo letrinas o baños higiénicos para la población en diferentes partes de allá de Trujillo. Y se consiguió estos equipos de botijones que era para filtrar el agua y que la gente empiece a tomar agua en mejores calidades. ¿Sí? Y también se compró fumigadores para que durante esa época se fumigue la ciudad para tratar de matar a los mosquitos. Pasando a la parte de educación médica, brevemente, perdón. Debo decirles de que por muchos años, los años 80 y 90, había un gran interés dentro de la PAMS por la acreditación y certificación de facultades de medicina en el Perú. La PAMS empezó con organización de foros de decanos de facultades de medicina por 3 años consecutivos en los Estados Unidos. Y se culminó ello con visita a la Universidad Wayne State, que está allá en Detroit. Y después, por 2 años consecutivos, se trajo a la gente de América a Perú
para seguir discutiendo el programa este de acreditación de la Escuela de Medicina. Acá se ve el doctor José Piscoya, el doctor Oswaldo Segarra, este es el periodo del 95 al 2000, y acá está el doctor Robert Sokol de Wayne State, donde yo trabajaba en ese entonces, que él era el líder del organismo de acreditación de Facultad de Medicina en los Estados Unidos. De manera que este tipo de pasos son importantes. El año 92 se concreta esto con el primer seminario de acreditación de Facultad de Medicina por la AFEPAM. Y el año 99 es que se da la ley que institucionaliza la acreditación de Facultad de Medicina. Además de acreditación, nuestros exalumnos allá, nuestros colegas, han hecho preocupaciones y donaciones para mejorar la infraestructura de sus facultades de medicina, mejorías de currículum. Se formó, como se dijo anteriormente, el año 92, el capítulo de San Fernando, su primer presidente, doctor Víctor Rosas. Se ha hecho muchas conferencias, se ha facilitado entrenamiento en Estados Unidos, se ha apoyado telemedicina en San Fernando, hemos otorgado premios a mejores estudiantes de medicina en la facultad en San Fernando. También se ha dado becas de investigación bajo concursos y también tenemos deseo de promover investigación clínica. Acá brevemente para decirle que en San Fernando se ha donado pues equipamiento para mejorar la capacidad de la biblioteca, formación de las salas virtuales, mejoramiento de la infraestructura acá inclusive la sala de disección de anatomía, como dije, facilitó la donación de la familia, doctora Berta Buroncle, se compró maniquíes, etc. O sea, estamos completamente envueltos, activos, en diferentes actividades de la Facultad de Medicina. Otras facultades también se han beneficiado de la donación de sus exalumnos. Acá está parte del equipo de Cayetano Heredia donando su universidad. También la gente de Trujillo lo hace con Trujillo. La pandemia fue una cosa que nos sorprendió tremendamente porque nos paralizó y nos puso el reto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con las misiones médicas? ¿Qué hacemos con la función educativa? En gran parte esto ha sido un dolor de cabeza, pero en gran parte ha sido una bendición. Primeramente, no se ha hecho misiones médicas desde Estados Unidos desde marzo del año 20. Pues no nos hemos quedado paralizados. Las misiones continuaron conectadas a sus colegas en Perú y a su base de trabajo. Por ejemplo, la misión de Ayacucho es una misión grande, médica, quirúrgica, dirigida por el doctor César Aranguri. Además de dedicación a problemas generales de medicina y de cirugía, también tiene un foco grande en cardiología, ya que el doctor César Aranguri es experto en cambiar marcapasos, etc. Pero en esa oportunidad se han dedicado a apoyar a la organización WASI Esperanza, que es Centro de Cuidados de Niños Incapacitados en Huamanga. Además, ellos han mandado bastante apoyo, dinero para equipos de protección personal para el hospital regional. La Operación San Andrés, que está dedicada al área de Coyique en Comas, se ha enfocado en varias cosas. Una es que han desarrollado un fondo de emergencia económica, llaman COCO, Coyique COVID, para proveer ayuda económica en caso de emergencia. Ha empezado un programa de educación virtual para los niños y han mandado psicólogos y gente para ayudar a la gente, especialmente a mujeres y a niños. Misión Ángeles de Caridad, coordinada por Andrea Visich, se concentra en cirugía de reparación del labio leporino y para el hendido en uno, pero con la pandemia están muy envueltos en la compra de tanque de oxígeno, mascarillas, oxímetros, insumos médicos, etcétera, etcétera. De manera que ellos siguen ayudando a la base que está en Puno. Esta misión de Jorge Arévalo, la Brigada de Esperanza, de Rescate y Esperanza, de Loreto es importante mencionarla porque nos enseña varias cosas. La doctora Iracema Arévalo, pues es la hija del doctor Jorge Arévalo, que era decano por muchos años de la Facultad de Medicina ya en Iquitos.
cuando hubo el problema de la pandemia, ustedes saben por los periódicos, la gente a veces moría pues en las calles, ¿no? Estaban completamente abandonados. Mucha gente también alarmista o alarmada que iban al hospital, no necesitaban necesariamente ir al hospital. Ella formó, por consiguiente, un grupo solidario internacional de médicos que están dispuestos a proveer ayuda, consejo, apoyo a larga distancia. Primeramente estaba enfocado en la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. Su rango de acción se ha ampliado a incluir ahora San Martín, Amazonas, Ucayali, Cajamarca, Arequipa, Lima y recientemente Puno. Su objetivo principal era brindar servicio a la comunidad. Para ello se dividió el esfuerzo en tres áreas. Una, asistencia médica internacional a través del internet, de WhatsApp, que ya le llama con mucho cariño Telecharapa. La segunda fue proveer información y educación a los pacientes. Y tercero, proveer material de apoyo y gestión, el último de más de $30,000. Este es un esfuerzo grande que demuestra que sí se puede a larga distancia, que se puede consultar con paciente directamente sin tratarlo. Nosotros no recetamos nada, sino se le da consejos al paciente. Se provee oxígeno, se provee una serie de cosas que ha sido de gran ayuda. Esta misión salva en acción importante porque ellos hacen trabajo a través del río Momón. En las lanchitas, en botes, ahí van proveyendo ayuda médica en diferentes postas. Pero se dedicaron a esta oportunidad a dar alimentación. Dieron 8 toneladas de alimentos a 18 comunidades para 567 familias. Lo que compraron está escrito ahí: arroz, frijoles, sal, azúcar, aceite, canola, etc. O sea, ayuda no solamente médica con sus botecitos de apoyo local, sino alimentación a la gente necesitada. El grupo médico en Chinche, que tengo el privilegio ahora de dirigir, aunque me siento un poco responsable por no haber podido ir a Chincha, reabrió sus puertas en junio del 20, porque en marzo el decreto supremo dijo que teníamos que cerrar la puerta. Hemos invertido bastante en equipos de protección personal, limpieza, reestructuración para proteger a los pacientes y los trabajadores. Se contrató una directora médico muy capaz, la doctora Solana Tello, que acá está en la fotografía, en la parte de la derecha. Se provee consultas diarias, pero también se provee servicio a empresas locales que lo mandan sus trabajadores para hacer medicina ocupacional o para hacer descarte evaluación en relación al COVID. Y queremos ya reanudar misiones de especialidad con apoyo de facultades de medicina, porque es difícil conseguir especialistas que vengan a Chincha. Y lo que acepten venir nos cobran un ojo de la cara. De manera que esta es otra oportunidad, creo yo, para trabajar en forma conjunta. PAMS durante la pandemia, pues, como digo, no se ha quedado sin hacer nada. Se levantó fondos a través de Estados Unidos, las misiones mismas levantaron sus propios fondos, y fue así que en el año 20 se envió $445,000 de donación, y en el año 2021, en la primera parte, se mandó $213,000. ¿Para qué? Para comprar equipo de protección personal, oxígeno, alimentos y equipos médicos que esta gente necesitaba. Las regiones beneficiadas han sido Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Lima, Loreto y San Martín. El plan educacional durante la pandemia también tuvo que reformarse y planteó que deberíamos identificar facultades de medicina que quieren trabajar con nosotros en forma bidireccional. Nosotros podríamos apoyar o en pregrado o en posgrado o en ambos, y constituimos una lista de 24 docentes listos a dar entre 1 a 12 conferencias cada uno, a participar en simposios, discusiones de casos clínicos, etc. Y acá veo el rol importante a ASFEPAM, porque si San Marcos nos pide presentar problemas de cardiopatía congénita, por ejemplo, eso puede extenderse a otras facultades de medicina. Ofrecíamos también mentoría profesional y queremos apoyar la investigación clínica. Desde el punto de vista académico, hemos tenido la suerte de organizar
reuniones multidisciplinares. Vi ahí al doctor Urbina anteriormente, fue parte de una de ellas recientemente. Hemos hecho ya 5 webinars en el año 20 y 6 en el año 21. Y la siguiente que viene es en noviembre, sobre trastornos pediátricos agravados por la pandemia. Cada seminario ha sido atendido por más de 1,000 personas, a veces hasta 5,000, incluidos 18 países, además el Perú, gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, está presente también España. El doctor Garmendia nos ha invitado en varias oportunidades a presentar artículos para publicación en diagnóstico. Ya tenemos 11 artículos publicados en diagnóstico y 6 que están en proceso de hacerlo. Creo que para cualquier criterio de medida en Estados Unidos o en el Perú, tener 11 webinars y tener 11 publicaciones ya en 18 meses, creo que es bueno. Los webinars han sido coauspiciados por Facultad de Medicina como Heredia, San Marcos, la Católica Santa María de Arequipa, ASPEPAM y el Colegio Médico del Perú. Ya estoy llegando a la conclusión, mirando hacia el futuro, ¿qué queremos? Esperamos que la pandemia se controle cuanto antes para reanudar nuestra labor presencial en el Perú. Deseamos continuar con el privilegio de ayudar a la gente necesitada y también a contribuir a la educación médica en el Perú. Quisiéramos integrarnos mejor con buenas facultades de medicina y con el colegio médico para conducir nuestra labor médico, asistencial y educacional de forma conjunta. Y creo yo que eso va a ser muy beneficioso. Para concluir, desde el punto de vista de servicio médico en los últimos 48 años, ¿qué hemos hecho? Se ha proveído cuidado médico y quirúrgico especializado de alta calidad a miles de pacientes. Se ha proporcionado cuidado médico gratuito a miles de pacientes a través del país. Se ha donado equipos médicos de alta capacidad a hospitales para el cuidado especializado. Se ha donado miles de medicamentos durante misiones médicas y se ha respondido con apoyo médico y con ayuda económica a regiones afectadas por desastres naturales. Desde el punto de vista de educación médica, ¿qué se ha hecho? Se ha fomentado la acreditación de facultades de medicina en el Perú. Se ha contribuido a mejorar la infraestructura de facultades de medicina a través de donaciones para el equipamiento de salas de enseñanza virtual, reparaciones de la planta física, apoyo al desarrollo de telemedicina, suscripción a revistas médicas, donaciones de computadoras, compra de maniquís, así como tabletas para estudiantes de medicina. Se ha ayudado el entrenamiento de posgrado de muchos jóvenes médicos peruanos y se han hecho muchos simposios y conferencias académicas. Y concluyo saludando a los héroes caídos durante la pandemia y también a aquellos que siguen batallando contra este terrible mal en el Perú y en todo el mundo en realidad. A ustedes, colegas, nuestro agradecimiento eterno. Feliz Día de la Medicina y PAM se identifica con nuestro poeta norteño César Vallejo cuando dice: "Ay, hermanos, muchísimo que hacer". Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy buena presentación. Has hecho un buen resumen. Y te agradezco por eso. La próxima presentación es de la doctora María Sjögren. Podemos darle el podio para ella. Sí. Estoy compartiendo mis slides. A ver, ¿me ven? Perfecto. Más grande. Ya. Ahí está. Muchísimas gracias. Primero, un agradecimiento profundo a mi máster, a la Facultad de Medicina de San Fernando, en la persona del doctor Podestá, su actual decano, y a PAMS, en las personas del doctor Vázquez y el doctor Valdivieso, que me ha invitado a dar esta charla. He escogido un tema, la hepatitis B en Perú,
porque creo que abarca algunos principios de medicina en general, donde Perú ha contribuido al entendimiento de esta infección de manera científica, de manera clínica, y tal vez de algunas formas que no son tan conocidas por todos nosotros. Entonces me voy a tomar la libertad de explicarles un poco más. Voy a hablarles del descubrimiento del virus, la epidemiología, hepatitis B y su hermano, la hepatitis delta, la evolución de esta enfermedad, la prevención y el tratamiento. Como muchos de ustedes saben, la prevalencia de hepatitis B es profunda o era profunda en muchas partes del mundo, sobre todo en África, por debajo del desierto de Sahara, en el Medio Oriente, en las partes nortes de Estados Unidos, como en los Alaska, en los esquimales de Alaska. Y como ustedes pueden ver, en Sudamérica, en rojo, tomado Brasil y parte de Perú como una área superendémica de hepatitis B. Muy interesante. Esto publicado por el Organismo Mundial de la Salud hace algunos años. Luego, en el año 2020, el doctor Cabezas, que es un pionero de esta clase de investigaciones en Perú, hace una publicación, como ustedes ven aquí. Hay dos mapas de Perú, uno titulado con la letra A, el otro con la letra B, y en rojo, en la letra A, muestra la alta endemicidad, como les mostré anteriormente en el mapa del mundo, sobre todo en las regiones orientales de Perú. En azul, los puntitos azules son la hepatitis delta. Les explicaré un poco más la asociación de estos dos virus. Luego, él hace un estudio que publica en el año 20, después de que el Ministerio de Salud inicia una vacunación bastante masiva de niños y de gente en general de los años 92 al año 96. Y luego él va y recolecta muestras y como ustedes ven, la endemicidad no es cero, pero es menos del 2% en casi todas estas zonas. Ayacucho todavía es como que un poquito rebelde, como siempre, y luego algunos focos de delta todavía en Perú. He aquí el virus. Una fotografía de microscopio electrónico fue descubierto por el doctor Paul Bloomberg acá en Estados Unidos en el año 68. Ganó el premio Nobel en el año 76 y sus publicaciones o sus estudios fueron basados en poblaciones de Estados Unidos y de muchas partes del mundo, incluyendo Perú. Les mostraré una diapositiva luego donde vemos su trabajo en Perú. Tuve el honor de conocerlo y me dijo, ¿por qué estás trabajando en hepatitis en Estados Unidos? Vete a la selva de Perú, ahí está donde está la hepatitis B. Y claro, tenía razón. Es un virus relativamente pequeño, es un DNA de la familia Hepatitis, tiene 4 genes, S, C, P y X, y cada uno genera uno de los antígenos que conocemos bien, el antígeno de superficie, el antígeno de core, polimerasa y el gen X. Tiene heterogeneidad molecular, tiene variantes, así como el COVID tiene variantes, este virus también tiene variantes. Sabemos que cuanto más joven la persona, mayor el riesgo de infección crónica. Acá en este slide ven ustedes los recién nacidos, si no se les aplica la vacuna, la hiperglobulina, un 90% va a desarrollar hepatitis crónica. Los infantes, o sea, mayores de un año, también tienen una buena proporción de enfermedad crónica, los niños un poco menos,
Y los adultos, cuando se infectan durante la época de adultos, que es lo que más vemos en Estados Unidos, el chance de tener enfermedad crónica es poca, del 1 al 5%. Aquí vemos al doctor Baruch Blumberg en el costado de la derecha, donde él no sabía que estaba lidiando con la hepatitis B. Él era un estudioso de proteínas. Él tenía un grado médico, pero también un doctorado en ciencias, y su área de predilección era estudiar las proteínas, sobre todo en enfermedades oncológicas. Entonces, ven ustedes en este mapa, en el lado de la izquierda, en Perú, al borde del río Curanja, es donde él colecciona muestras de tribus que vivían allí, que son los Kashinawa o los de un grupo lingüístico llamado Panoa, que luego más adelante va a ser un poquito importante para establecer la conexión de Perú con todos los estudios. Entonces él observa que estos nativos se escarifican la piel, se tatúan, tienen esta clase de actividad, les parece que esto es lo que se debe hacer. Y entonces él recolecta las muestras de estos nativos, se las lleva a Estados Unidos, los analiza, y luego a través del tiempo se da a conocer que es en realidad la hepatitis B. En ese tiempo se llamaba el antígeno australiano. Se sabe entonces las rutas de transmisión, ahora están bastante bien establecidas, que es contacto con sangre o productos sanguíneos, ya sea transfusión, casi no se ve en Estados Unidos, se ve poco en Perú también, porque se hace muy buen chequeo de los donantes, los que usan drogas intravenosas, contacto sexual, contacto con productos contaminados como la tinta que se usa para los tatuajes, la escarificación cutánea y sobre todo la transmisión perinatal de madre infectada a niño. Sabemos que la hepatitis B produce una enfermedad crónica, como dijimos anteriormente, depende de la edad del infectado, pero una vez que se establece, entonces hay una buena proporción de pacientes, miren ustedes aquí, un 30% que se va a ir a la cirrosis, un 5 al 10% que va a ser cáncer de hígado, muchos pacientes van a tener falla hepática y morir por ello si es que no se les trasplanta. Entonces es una enfermedad de bastante preocupación, porque la estadística de la asociación entre cáncer de hígado y hepatitis B es más fuerte que la asociación estadística de cigarrillo y cáncer de pulmón, para darles una idea. Es una cosa bastante grave que se tiene que tener en cuenta. Aquí estudios de años anteriores donde se ve que la probabilidad de la progresión a cirrosis, si no hay tratamiento, solamente hay un seguimiento, es bastante profunda. A los 12, 13 años se puede llegar hasta el 80% de personas que pueden desarrollar cirrosis de hígado. Y luego, la probabilidad de cáncer de hígado también en estos pacientes, a pesar de que tengan cirrosis compensada, va en aumento casi más de un 15% a los 10 años. Entonces, bastante problemático, especialmente cuando se infecta a la gente en edad temprana, cuando son niños. Por estas preocupaciones es que los investigadores en Perú comienzan a desarrollar un programa parecido a lo que hemos visto de PAMS, ¿no? Desarrollado el espíritu de ayuda, del espíritu científico, de saber qué pasa. Y el doctor Alejandro Colchón, un gran amigo mío, y sus colaboradores, de mayo a junio de 1985, viaja a la selva y
comienza una contribución con misioneros de Norteamérica, eran unos misioneros protestantes, que trabajaban casi en la misma zona donde el doctor Baruch Blumberg hizo sus colecciones que les conté anteriormente. Y miren ustedes, muestrean a 256 jíbaros, a 56 de los indígenas Panoa que les comenté y 50 de los Arawaka. Luego también muestran a los 62 misioneros para ver qué estaba pasando con ellos, porque algunos de ellos se habían enfermado, habían venido a ver a Alex en su laboratorio en Lima y él los había estudiado y había visto que algunos de los misioneros tenían hepatitis B. Entonces ya había la intuición, ya había la pregunta científica, qué cosa es lo que estaba pasando. Inteligente, como muchos graduados de San Fernando, dijeron, bueno, no solamente tenemos que mostrar a esta gente, sino también a unos donantes de sangre de Lima que no tienen nada que ver con la selva para ver si hay alguna diferencia. Y luego se hace el muestreo de hepatitis B, de anticuerpos contra hepatitis B y también anticuerpos contra Delta, porque ya se sabía algo sobre Delta en esa época. Aquí está, lo publicamos, los ayudé con los test y lo escribimos y lo publicamos en el año 88, lo presentamos en un meeting en Londres, fue muy bien recibido. Y aquí ven ustedes en azul y en naranja la cantidad de marcadores serológicos de hepatitis B en las tribus, en azul, en los misionarios, en naranja, y en gris, los donantes de Lima. Claramente ven ustedes que hay una diferencia del 24% al 1.3% en antígeno de superficie en estas tres poblaciones, y esto alcanzó un valor de P significativo. Igualmente, cuando vemos los anticuerpos, ya sea el de core o anticuerpo de superficie, vemos también que los indígenas son los que tienen la mayor del 62% comparado, digamos, a los donantes de Lima. Y también cuando se les hace el test de Delta, se ve una proporción mayor en las tribus de la selva. Entonces yo creo que esto bastante interesante para asegurarnos de que en realidad teníamos un problema de hepatitis B en estas poblaciones. Miren ustedes esto otro que hicimos. Había misioneros que habían estado trabajando por menos de un año, de uno a dos y hasta más de 4 años. Entonces les hicimos los test y los diferenciamos, y ustedes pueden ver que más de 4 años, casi 90% estaban infectados, ya sea infectados crónicos o su sistema había visto hepatitis B, era algún marcador de hepatitis B. Entonces hay una manera de contaminarse en la selva que todavía no ha sido bien establecida, porque estos eran misioneros, eran esposo, esposa e hijos que vivían en sus casas, y que las mujeres trabajaban con las mujeres, los hombres con los hombres, los niños jugaban con los niños, pero hay cierto modo de transmisión de hepatitis B que no está totalmente establecido ni en esta población ni en otras poblaciones del mundo. Hay todavía algo de misterio al respecto. Luego, casi al mismo tiempo, observan estos doctores, Rafael Rodríguez, Ian Phillips y el doctor Wignall del Hospital Militar Central en Namrit, que es una institución naval de los Estados Unidos que tiene su base en el Hospital Naval en Lima y en Iquitos. Entonces
entienden que hay poblaciones militares peruanas que están destacadas en Amazonas, que están siendo afectadas con una enfermedad que los pone amarillos, que parece una hepatitis. Entonces les hacen los antígenos de superficie y la hepatitis delta también, y ustedes ven en los controles, que fueron un poco más de 1.800 aparentemente sanos de personas militares y no militares que vivían en la zona, hay un porcentaje, hay un 10% de antígeno de superficie en azul, un 6% de delta, pero los que tenían hepatitis aguda, que son 135 soldados, vean ustedes, un 45, un 40% eran hepatitis aguda B, hepatitis aguda delta, y se hace la diferencia de coinfección y superinfección. Coinfección es cuando uno se infecta con hepatitis B y delta a la misma vez. Superinfección es cuando tiene una hepatitis crónica B y luego le viene el delta y lo infecta. Entonces hay, es un poquito diferente la epidemiología de los dos. La coinfección es muy maligna, hay casos fatales en gran cantidad. Los riesgos de esta infección, cuando ven estos estudiosos, había visitadoras con hepatitis B que venían a visitar a los soldados, estar con ellos sexualmente, y luego también los soldados mismos se hacían tatuajes, escarificaciones, porque bueno, les gustaba hacer ese tipo de cosas. Les cuento un poquito del Delta para que entiendan un poco más. Es un virus descrito por primera vez en 1977. Es un virus RNA, es incompleto, necesita el antígeno de superficie para sobrevivir, solito no puede. Es una enfermedad severa hepática, lleva hepatitis fulminante muchas veces, e inicialmente no es nueva. Inicialmente fue confundida con fiebre amarilla, con dengue, con fiebre labrea en Colombia. Ha habido brotes de hepatitis severa y fulminante en Sudamérica, 70% mortalidad en Santa Marta, en Colombia, severa y fatal en poblaciones Yucpa, en Venezuela, y endémica y severa en el Perú de los años 87 al 91. Es por eso que les conté, ¿no?, que MINSA comenzó un programa de vacunación para evitar eso. Era una cosa sorprendente ver la cantidad de pacientes que fallecían y que tenían alta morbilidad por esto. Sin embargo, ahí no termina la historia, sino que acá hay otra contribución de Perú al entendimiento de este virus Delta. Se sabe que hay tres genotipos, uno en Europa, Medio Oriente y Norteamérica, dos en el Asia y el genotipo 3 en Sudamérica. Y estos, el genotipo 3, el genotipo 1 y 2 es bastante benigno. Infecta, pero no mata, no tiene mucha morbilidad. El genotipo 3 es bastante agresivo. El doctor Casey, que trabajaba en el NAMRIT en Lima, obtiene 14 muestras de pacientes de la selva con hepatitis severa y los analiza y observa mediante sus estudios científicos y de biología y de laboratorio que es un genotipo diferente el que está observando. No se queda contento con eso, sino que de los años 1992-1993, 88 soldados peruanos en la selva amazónica, algunos de ellos fallecieron con hepatitis aguda, muy severa, hospitalizados en Iquitos. Él obtiene las muestras, trabaja con investigadores peruanos y obtiene las muestras y ve que 84 de los 88
que estaban enfermos, o sea, un 95% tenían hepatitis B aguda, y de ellos el 64% una hepatitis delta aguda, o sea, una coinfección. Por eso fue que fue tan severa. Se descarta, por supuesto, hepatitis A, dengue, fiebre amarilla, todas las otras posibilidades, y se confirma el genotipo 3 en Perú. Entonces, esa es otra contribución de nuestros pacientes, tal vez no tan dramática como fue de Alcides Carrión, de infectarse y morir, pero bueno, algunos de ellos han muerto en ese sentido, pero sí una contribución importante a la ciencia mundial, no solamente de Perú. Entonces, nuevamente, para recordarles, ¿no?, el programa de vacunación, que ha tenido bastante éxito, sobre todo en estas poblaciones no se ve, todavía se ve hepatitis B, todavía se ve hepatitis delta, pero no esas brotes y epidemias inmensas que se veían en años anteriores. Hay maneras de prevenir hepatitis B y delta. La delta es fácil. Si previenen la B, ya no hay delta, porque como les dije, no vive sin la hepatitis B. Sin embargo, la hepatitis B necesita vacuna. Y antes, no quería mostrarle las diapositivas usuales de que la vacuna tiene un 90% de éxito, sino quiero mostrarles alguna otra cosa que es un poquito más ilustrativa. Este es un trabajo en Alaska, por un colega, Brian McMahon, amigo también, en el cual ellos, como les mostré, no sé si recuerdan, en el mapa mundial, Alaska, la población esquimal, mucha hepatitis B como en la selva peruana, ellos inician una vacunación masiva de los recién nacidos y los siguen por 25 años. En el gráfico de la izquierda ven ustedes que tenían, le estoy hablando de unos 70.000 niños que fueron inmunizados, de una buena población. Miren cómo va bajando el antígeno de superficie, en el 2008 prácticamente ya no lo encuentra. Igualmente, en el gráfico de la derecha, la hepatitis aguda va bajando también, del año 2009 ya casi no la tienen, porque esto es pacientes también tenían vacuna para la hepatitis A. Entonces, disminuye inmensamente y aún más, miren ustedes, la posibilidad de cáncer antes de la vacunación, miren ustedes, en los años 1979 a 1988, una gran proporción, mientras que va disminuyendo conforme se va vacunando. Hay algunos casos, claro, de los que no se vacunaron o de los que se escaparon de la vacunación. Y para el año 2004-2008 ya prácticamente no hay cáncer de hígado en esta población. Entonces se demuestra definitivamente que tiene un gran valor promover este tipo de actividad para que la gente mejore. Las terapias para hepatitis B las conocemos bien, han sido varias. Ahora solamente utilizamos el entecavir, que fue puesto en el mercado en el 2005, y el tenofovir, la nueva modalidad, el TAF, que está en el 2016. En adelante. Son las dos que utilizamos. Antes utilizábamos otros, pero en realidad las únicas que funcionan son el entecavir y el TAF, y son las que usamos para proteger a la gente que está infectada con hepatitis B. No tenemos cura, solamente se les puede poner en remisión. No es como la hepatitis C, que si hay cura. Es una enfermedad crónica, una vez que uno la tiene casi es de por vida, es raro el que pierde el antígeno de superficie, entonces una vez que uno inicia tratamiento es
para siempre, casi. Sin embargo, miren ustedes algo positivo del tratamiento. En esta diapositiva les muestro en la barra de la izquierda, al inicio del tratamiento un 28% tenía cirrosis. Al año 5 solo un 7%. O sea, si uno puede trabajar con el paciente, hacerlo entender, darle la medicación, la fibrosis del hígado disminuye. El hígado es muy noble, se va remodelando y se va haciendo más saludable, y entonces la cirrosis baja, y con ello, por supuesto, baja también la posibilidad de tener una descompensación, de tener cáncer de hígado, etc. En este junio, Gilead nos dice, tiene un artículo en la prensa donde está presentando al FDA de Estados Unidos un nuevo antiviral que se llama Hepcludex, que es sería el primer antiviral para la hepatitis delta, ¿no? Porque anteriormente solamente hemos podido tratar con interferón, que es muy difícil, y no se puede seguir por año tras año dando interferón, es muy bravo el asunto, pero este parece que tiene bastante posibilidad y ha sido aprobado en Alemania, ha sido aprobado en Rusia, y se espera que el FDA le dé también el visto bueno y podamos tener un antiviral efectivo para este virus. Entonces, en resumen, les he contado, hay millones de personas infectadas con hepatitis B en el mundo. La hepatitis delta acelera la severidad y mortalidad de la hepatitis B. Los investigadores peruanos han contribuido a describir la epidemiología y la virología de estos dos virus. La hepatitis B no diagnosticada y que no está en tratamiento corre el riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. La vacuna tiene una protección excelente y el tratamiento viral también es excelente y en algunos casos puede disminuir el nivel de fibrosis. Muchas gracias. Me parece que con eso he terminado. Muchísimas gracias. Ha sido una presentación excelente. Gracias por trabajar en Perú por tantos años. Creo que la parte del programa ahora es el doctor Podestá, que nos va a dirigir unas palabras. Gracias, doctor Miguel Vázquez. En primer lugar, un saludo a todos los presentes, el doctor Miguel Vázquez, presidente de PAMS, doctor Manuel Valdivieso, director de educación de la PAMS, doctora María Sjögren, nuestra expositora y presidente de la PAMS, doctor Tulio Bertolini, presidente de La Paz, del capítulo San Fernando, estimados docentes que nos acompañan, invitados todos. En primer lugar, muy agradecido a todos ustedes por esta noche realmente que nos ha satisfecho en lo que significa primero la presentación del doctor Manuel Valdivieso. Créame que conocíamos la labor de La Paz, de las misiones, pero no al detalle como lo ha manifestado, y realmente es digno de elogiar esta labor que viene realizando la PAMS a lo largo de los años con sus misiones como parte de una responsabilidad social. Y consideramos muy importante que nuestra Facultad de Medicina participe a partir de cuando vuelva nuevamente esta presencialidad en las misiones, no solamente con los residentes que puedan acompañarnos, sino también nuestra facultad tiene otras 4 escuelas como enfermería, nutrición y tecnología y obstetricia que bien pueden apoyar y ayudarnos en estas misiones en las diferentes regiones que podamos, que puedan ustedes llegar. Y creo que es una excelente oportunidad. La universidad no solamente trabaja en una labor académica, sino también parte de lo que es la investigación, y ustedes no solamente haciendo misiones en la forma de ayudar,
sino que también hay un componente de investigación en todo aquello que ustedes realizan. Y creo que ahí la importancia que tiene que tener nuestra facultad para poder apoyarlos en todo lo que significa estas misiones. Y no solamente nuestra facultad, ahora como presidente de la Asociación Peruana de Facultades, también comprometer a muchas otras facultades de medicina, no solamente de Cayetano ni la Católica de Santa María, sino muchas otras, que estoy seguro que van a querer participar y al final va a ir esto creciendo y va a ser una satisfacción para todos, sobre todo en lo que significa el poder apoyar a nuestra población más necesitada en aquellas regiones que realmente necesitan mucho de nosotros. Hay más del 20 o 25% de nuestra población que está en extrema pobreza y creo que ahí es donde nosotros tenemos que llegar y la sensibilidad de los estudiantes de la facultad para poder llegar y no solamente observar, sino poder actuar y cambiar lo que significa la problemática que existe, creo que es lo más importante y tenemos que trabajar. Yo también quisiera agradecer mucho a La Paz por todo el apoyo que la Facultad de Medicina de San Fernando ha venido recibiendo a lo largo de todos estos años. Y creo que es digno de resaltar, ya lo hemos visto en el video, que realmente es un apoyo importantísimo. Y como lo dijo el doctor Tulio Bertolini, la satisfacción que tienen ustedes como egresados de una facultad y que realmente el Perú les ha dado una educación como a todos nosotros y este devolver, este aporte significativo para apoyar a los estudiantes, a las personas más necesitadas es muy digno de resaltar y creo que vamos a trabajar mucho, yo estoy seguro, vamos a tener mucha interrelación, así lo creo que esta gestión, además como otras, pero vamos a impulsar mucho esta relación, no solamente que sea unilateral, sino bidireccional. Estamos seguros y estamos, ustedes saben que en la revista Anales no solamente va a haber publicaciones en la revista Diagnóstico, conforme lo dijo el doctor Valdivieso, sino también en la revista Anales, que es la revista de nuestra facultad. Y creo que esto marca una continuidad y una repotenciación de lo que significa la PAMS y la interrelación, en este caso, con nuestra Facultad de Medicina y también con la Asociación de Facultades de Medicina, porque tenemos que ser solidarios también con otras facultades que, si bien no tienen la tradición que tiene San Fernando y que no tienen tampoco el expertise que puedan tener, pero sí quieren seguir creciendo. Y al final, todos somos profesionales y van a ser profesionales en este momento. Necesitamos todo el apoyo y poder unirnos con la finalidad de que al final la razón de ser de todos nosotros es realmente las personas, los pacientes a quienes nos debemos y que tenemos que dar todo de sí. Yo además, permítanme felicitar a la doctora María Sjögren por la excelente presentación, realmente esto es muy importante. Nunca se termina de aprender todo lo que referente a la hepatitis B. Yo recordara cuando usted hablaba de las comunidades de la selva, yo tuve una oportunidad cuando estuve en la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio, ir a una población de los Candoshi, Chapra, Musha, Carucha, en el Alto Amazonas, donde había pues gran cantidad de pacientes de toda la comunidad con hepatitis y sobre todo la transmisión perinatal y todos los esfuerzos que se venían realizando y que se vienen realizando para evitar pues, las complicaciones, que creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta y que al final toda la investigación, todas las intervenciones que nosotros podemos hacer, creo que van a dar el resultado esperado. Quiero nuevamente mi agradecimiento a todos, mi agradecimiento por haber participado en esta noche
previa a nuestro Día Central de la Medicina. Esperemos que nos puedan ustedes acompañar por vía Zoom. Estamos inaugurando el Museo de la Medicina Peruana, que es muy interesante, y en el cual se ha hecho una recopilación de todo lo que tenemos en la facultad y que estaba por ahí un poco guardado y a veces olvidado, y creo que va a ser muy útil para todos aquellos que quieran conocer un poco, no solamente la historia de San Fernando, porque San Fernando parte de la historia de la medicina peruana, y también una sala muy importante que le hemos considerado, que es la Sala Raimondi. Raimondi fue uno de los investigadores, historiadores, biólogo, ha sido mucho, y profesor italiano fue uno de los fundadores también de la Facultad de Medicina, y nos dejó sobre todo muchas acuarelas y mucha información, aparte de sus libros, que ustedes saben que fue al Perú, que realmente traduce un poco el amor que tuvo por nuestro país y cómo fue visitando todas las regiones, al igual que ustedes lo han venido haciendo actualmente, y dando el apoyo necesario para todas las personas que necesitan. Nuevamente, gracias, doctor Vázquez, doctor Valdivieso, doctora Shogre, doctor Bertolini y todos los miembros de la PAPS que están presentes y que realmente son un orgullo para todos nosotros y ejemplo que tenemos que seguir de acá en adelante, y van a ser ejemplo también para muchos estudiantes que están de pregrado y también de posgrado, que estoy seguro que cuando participemos en estas misiones van a sentirse gratamente, no solamente confortados en la parte personal, sino también en la parte profesional, en la parte humana, porque no nos olvidemos que el médico debe tener esta parte humanística y mantener los valores éticos, que a veces nos olvidamos un poco o dejamos un poco de lado esa relación de médico-paciente que siempre debe existir, que nuestros profesores antiguos sembraron esa semilla y que hay que recordarlos también ahora en este Día de la Medicina. Gloria a todos ellos, gloria a Carrión, gloria a todos nuestros profesores y gloria también a todos los médicos que son ahora mártires y caídos por esta pandemia y que realmente siempre hay que recordarlos. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Lindo trabajo, lindas presentaciones. Gracias, Tulio. Felicidades. Gracias a todos. Feliz día, buenas noches. Hasta pronto. Buen trabajo, María. Gracias, querida. Adelante. Gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias.